es un alivio porque pues uno está con el pendiente. De por sí, aun si no hubiera enfermedad, uno está con el pendiente del riesgo y pues cuando son personas con riesgo, en este caso mi hija, o, pues uno está con el pendiente de que no se vaya a enfermar, es mayor el encierro, mayor los cuidados. Entonces realmente es un alivio así, que ya se haya podido vacunar. Hay que seguir con los cuidados, lo sabe, pero pues ya es un poco menos de nervio, de la preocupación, ¿no? O sea, ya es un poco más la tranquilidad de que ya tiene una protección, esperar a la segunda dosis. Y aún sabemos que siempre hay que seguirse cuidando. Tiene asma, desde los 4 años más o menos le empezó. Tiene rinitis también, que se le inflaman los senos paranasales, los cornetes. No puede respirar de repente en esta época de humedad. Y también tiene sobrepeso. Esas son 3 cosas que son factor de riesgo. Que pues esta enfermedad está terrible, ¿verdad? Tan grave y pues como ellos son niños que están delicados, uno padece de asma y tiene epilepsia y el otro tiene hígado graso y tiene obesidad, pues es una ayuda para nosotros y es una ayuda también para ellos, para que ellos también puedan pues estar un poco libres, ¿verdad? Ir a la escuela sobre todo. Y pues agradezco todo lo que el gobierno está haciendo por nosotros y por ellos. Ahorita pues están esperando a ver si no tengan alguna reacción. Qué bueno, ¿verdad? Pues los agradezco porque estoy pendiente de ellos.